Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Les traigo un nuevo video, gente. En esta ocasión les traigo el análisis del Team of the Week número 7 que sale el día de hoy. Bastante, bastante buen Team of the Week en mi opinión, porque aparte del señorito Messi que tenemos por acá, tenemos a Chucky Lozano, que es una carta que creo que nadie se puede negar a tenerla si le sale en rojo o tal. Es muy buena carta, ya sea de revulsivo o titular. De hecho, ayer se filtró el Team of the Week, todos los titulares, y yo tenía un Lozano y lo vendí en 90K y ya ahorita anda ya por 70, así que tomé una buena decisión. Por ahí pues tiene el Twitter eso de que se había salido Lozano antes de tiempo. Siempre publico ese tipo de cosas en mi Twitter para que vayan y me sigan. La semana pasada les voy a dar un pequeño recordatorio de lo que les recomendé. Semana difícil, la verdad, los precios bajaron bastante, más de lo que me esperaba. Aún así, con algunas cartas pudimos obtener pues pequeños beneficios. Aún están por recuperarse algunas cartas. Les voy a poner el ejemplo de Camilo Zambeso está por descarte ahorita, 9800, pero me parece que es una buena carta que puede llegar a subir a unos 12000. Luego Callum Wilson, les dije que lo podían comprar a prácticamente descarte y que se iba a poner como unas 14, ya va por 13500, así que prácticamente ahí ya está el precio. Gervinho sí bajó de más, la verdad se puso a precio de nada. Ahí sí, pues no se pierde, pero tampoco se gana, seríamos tablas porque está el precio que recomendé comprar. Luego Mateus Cuña lo mismo, está el precio que recomendé comprar. Posiblemente pueda subir un poco más en un futuro, pero sería esperar un poco más. Nabri está bastante bajo de precio, está por 45 mil monedas. Me parece que en este momento estamos perdiendo poquitas monedas con lo que le recomendé, pero es una carta que estoy seguro que en la semana va a subir de precio un poco. Estamos perdiendo como 1000 monedas, así que no es nada, es por el tax DEA. Y poco más, tampoco recomiendo tantas cartas. Volant está a 15 mil monedas para los que los compraron a descarte. Ahí está, ahí están ganando. Yo Félix no recomendé comprar y tuve razón, bajó mucho de precio. Benzema recomendé por un precio similar al de Suárez. Y pues está en el precio de Suárez, así que está bastante acertada ese pronóstico. Por lo normal suelo acertar. En todas las semanas el único jugador con el que hemos perdido monedas, que ni siquiera hemos perdido, o sea, estamos trayendo más o menos tablas, es Gnabry, de momento, en las 6 semanas que llevamos del análisis. Así que se han ganado muchas monedas con muchos jugadores. Así que vamos a empezar con este Team of the Week 7. Vamos a comenzar con el banquillo. En las reservas, para mí no hay ningún jugador que valga la pena. Todas son cartas desechables. También en el banco. Únicamente si acaso el John Uzi, pero no, yo no me arriesgaría, la verdad. Me parece que el precio tampoco es el mejor. También está Tavernier este. Está más o menos interesante. Tiene buenas stats, pero por la liga no lo veo que suba mucho. Tal vez se puede quedar en 12.000 monedas. Si lo consiguen a descarte, pues está bien. Porque aparte es de buena nacionalidad para el tema ahí de la química. O algún SBC. Castells, medio 85. Este si lo pueden comprar por 12.000 monedas está bien. Se va a quedar como unas 15.000 por el tema de la media. Lo mismo Sergi Roberto. También tengan en cuenta que Sergi Roberto, el tema de la liga, que es buena liga y buena nacionalidad, para SBC sirve bastante porque como carta usable le faltan stats, honestamente. Así que estos por 12.000 monedas está bien comprarlos. Thiago Silva estaría bien comprarlos por 15.000 porque es medio 86 y Premier. Si lo consiguen por 15.000 monedas es buen precio, va a subir en SBCs, recuerden esto. No va a subir porque es una carta usable, va a subir por SBCs, tardan un poco más en subir, pero subirá. Konaté, que esta es una carta muy buena, recomiendo utilizarla. Es muy similar a Upamecano y no creo que llegue a costar tan caro. De momento está en a 150 mil. No me parece, para tradear, no me parece muy buena porque el precio de este tipo de cartas puede ser un poco inestable. Pero como carta para utilizar, estaría bien comprar unas 80 mil, 70 mil monedas. Chucky Lozano está ahorita por 200 mil. Evidentemente, este no va a ser el precio. Es una carta que yo compraría alrededor de por 90 mil monedas. Yo siento que alrededor de la semana va a bajar a unas 90 mil. Y comprándola por ese precio, fácil a la siguiente semana se puede poner unas 140 mil, 130 mil. Es una carta que yo voy a comprar, así que para que tengan en cuenta. Luego está este Carlos Soler, que no es mala carta. Tiene stats interesantes, pero no me arriesgaría tanto. Si la compran por descarte, está bien. Yo creo que se va a poner unos 14 mil. Luego el siguiente es Bruno Fernández, está por 100 mil, lo cual me parece, por 100 mil, por 1 millón, perdón, lo cual me parece un precio exagerado. Pero yo creo que la carta se va a poner en unas 450 mil monedas, porque tampoco es nada exageradamente bestial. 450 mil, algo así, igual es una carta muy cara para tradear. Obviamente no está recomendada para eso.
Y vamos con el triplete de arriba, lo último ya. Llorente, de lo más interesante esta semana, como media punta. Buen ritmo, obviamente. Tiene stats brutales, ¿no? Le suben el ritmo, le suben el tiro, le subieron bastante. Es una carta que ahorita anda por 450 mil. No vale eso para nada. Yo creo que alrededor de la semana se va a poner por unas 150 mil. Puede ser un efecto similar al que ocurrió con Valverde. Que Valverde bajó bastante de precio también por el tema de la nacionalidad. Así que es una carta similar en ese aspecto. Va, este Llorente, yo no me arriesgaría a tradear con él porque es un precio más de 150 mil monedas. Ya no tradeo con esas cartas yo. Más en IF, pero al menos que sea flip, pero eso es diferente. 150 mil yo creo que se va a poner, 180 mil por si les interesa comprar alguno. Después se podría poner unas 250. Olive Watkins, esta carta de Olive Watkins ya tiene unas stats más decentes. Es su SIF, me parece. Ahorita está por 86 mil, obviamente no los vale. Yo creo que se va a poner unas 14 mil monedas, me pareció un buen precio de compra, y de venta unas 18 mil. Y Leo Messi, obviamente esta carta no es para tradear. Eso obviamente es una carta muy top que recomiendo que prueben si pueden. Pero pues es una carta que anda por 3 millones. Así que nada que decir. Este Llorente también anda por 3 millones. Por 3 millones. Digo, esta carta también es una carta que recomiendo que prueben. Llorente y Konaté. Y Lozano. Me parecen las mejores cartas estas cuatro. Llorente, Konaté, Lozano y Messi. Bruno Fernández también es buena. Pero a mí no me gusta ese tipo de jugador. Si a ustedes les gusta, adelante. Y una carta que se tiene que hacer sí o sí. Que sale cada miércoles. Es la carta de plata. Vamos a verla en objetivos. Esta semana sale una carta que es súper interesante. Es el señor Che Adams. Es una carta que van a necesitar 90 de ritmo, 82 de tiro. Es 80 de regate. Tampoco es tan bajo el regate, ¿eh? Es un plata super chetado. Yo les recomiendo que lo hagan, obviamente. Es súper fácil de hacer. Y tiene unas stats muy, muy, muy top, la verdad. Aparte es Premier League, así que lo pueden meter ahí. El único tema con este es que tiene solo 3 de skills, pero tiene 4 de pie débil. Ahí va un plus. Yo recomiendo que la hagan sí o sí. Aparte tiene 82 de físico. Es un toro. Yo lo voy a hacer. Lo voy a probar. Incluso si me va bien, puede que lo usen Food Champions esta semana. Pero habrá que ver. Así que yo recomiendo que lo hagan. Y pues bueno, gente. Hasta aquí está el video de hoy. Dejen su like. Comenten y nos cuenten para estar viendo más videos. No olviden seguirme en Twitter, que está en la descripción. Y en Twitch, que también está en mi descripción. Y hasta la próxima.